¿Se puede, licenciada? ¿Ella o yo? Si cierra la venta del desarrollo inmobiliario, tal vez. Estás hablando con la nueva directora. Bien. Chao. Llegaré más temprano. ¿Para qué? Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Quizá me lleve una comisión muy buena por un proyecto inmobiliario, pero... Tú ya sabes que hay mano negra en las licitaciones. Bueno, pero... el gobernador nos va a dar un incentivo. Incentivo. Le falta sabor a esto. Ya perdiste el gusto. No. Simplemente le falta algo. ¿Sabes? Iré a jugar golf con mis amigos. ¿Está bien? Sí, ¿no? Eso de vender áreas protegidas... no sé. ¿Alguien lo tiene que hacer? Ok. Solo no me despiertes al llegar, por favor. Pues sí. Como te comenté, el gobernador te va a dar una remuneración. ¿Y no podríamos hacerlo en zonas erosionadas? Esa no está en nuestra jurisdicción. No hay otro camino. Revise los indicadores.
La propuesta del señor Goldstein es más rentable. Espero que puedas terminarlo a tiempo. Si me permite. Esta es nuestra mejor opción. Luis, nos dejas solos, por favor. Mira nada más esa facha. Ven para que te arregle. Y ya casi llega tu abuelita. Las niñas bonitas no tuercen el gesto. Esas obras son de un artista. Reflejan la magia del bosque. Sandra. ¿Eso es parte de tu tarea? ¿No tenías que hacer unas planas? Bueno, como usted bien sabe, el negocio inmobiliario es muy fiel. Tenemos otros proyectos que podemos presentarle. Adicionalmente, el ROI es muy elevado en esa inversión. Yo le podría mandar más opciones para que las estudiara. Pueden ser los derivados. Entonces, traspasamos el 10%. ¿Me permite un momento, por favor? Bueno, ya voy para allá, amor. Hay cosas que solo la vida
nos enseña con el tiempo. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Pero hay más tiempo que vida. ¿Lista para tu nueva oficina? ¿Te espero el lunes? Sandra, ¿tú sabes lo que es el dinero? Con el dinero puedes comprar muchas cosas. Puedes comprar un bosque. ¿Por qué?